Cada año, el 20 de noviembre, México estalla en una sinfonía de colores vibrantes, música alegre y fervor patriótico. Las calles se llenan de desfiles, con personas de todas las edades participando en la celebración. Los niños llevan banderas y disfraces, mientras los adultos recuerdan con orgullo la historia de su país. Las plazas se adornan con luces y decoraciones, y el aire se llena del aroma de la comida tradicional mexicana. Es un día festivo nacional, un día para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana. Las familias se reúnen para celebrar y recordar a aquellos que lucharon por la libertad y la justicia. Es un momento para reflexionar sobre el pasado y valorar los logros alcanzados. En este día de 1910, Francisco I. Madero, un líder visionario, llamó a un levantamiento armado contra el régimen opresor de Porfirio Díaz. Madero, con su carisma y determinación, inspiró a miles a unirse a la causa revolucionaria. Su llamado resonó en todo el país, despertando un sentimiento de esperanza y cambio. Esto encendió una tormenta de rebelión que cambiaría para siempre el curso de la historia mexicana. Las batallas se libraron en todo el territorio, desde las ciudades hasta los campos, y cada victoria y derrota dejó una marca indeleble en la nación. Los revolucionarios, con su valentía y sacrificio, lucharon incansablemente por un futuro mejor. La Revolución Mexicana fue un período tumultuoso de derramamiento de sangre y sacrificio, pero también fue una lucha por la justicia, la igualdad y la democracia. Fue una época de grandes cambios sociales y políticos, donde los ideales de libertad y equidad se convirtieron en el motor de la revolución. Los campesinos, obreros y ciudadanos comunes se unieron en una causa común, enfrentando innumerables desafíos y adversidades. Fue una lucha contra la tiranía y la opresión, una lucha por los derechos del hombre común. Los líderes revolucionarios, con su visión y coraje, guiaron al pueblo hacia un nuevo amanecer. Hoy, al celebrar este día, recordamos su legado y honramos su memoria, reconociendo que su sacrificio no fue en vano. La Revolución Mexicana nos dejó una herencia de libertad y justicia que sigue viva en el corazón de cada mexicano. Para comprender la importancia de la revolución, primero debemos profundizar en el gobierno opresor de Porfirio Díaz. Su régimen no solo marcó una era de cambios, sino también de profundas desigualdades. Díaz, un héroe militar, tomó el poder en 1876 y gobernó México con puño de hierro durante más de 3 décadas. Su ascenso al poder fue visto inicialmente como una promesa de estabilidad y progreso. Su régimen, conocido como el Porfiriato, se caracterizó por el crecimiento económico y la modernización. Durante este tiempo, México vio la construcción de ferrocarriles, la expansión de la industria y la llegada de nuevas tecnologías. Sin embargo, este progreso tuvo un alto precio. La modernización y el desarrollo económico no beneficiaron a todos por igual. Las políticas de Díaz favorecieron a la élite adinerada y a los inversionistas extranjeros, creando una brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres. La riqueza se concentró en manos de unos pocos, mientras que muchos mexicanos luchaban por sobrevivir. Mientras que la gran mayoría de los mexicanos, particularmente las comunidades indígenas y los campesinos, fueron sometidos a la pobreza, la explotación y el despojo de tierras. Las tierras comunales fueron arrebatadas y entregadas a grandes hacendados y empresas extranjeras, dejando a los campesinos sin medios para subsistir. Este descontento creciente entre la población fue una de las principales causas que llevaron al estallido de la Revolución Mexicana en 1910. La gente ya no podía soportar las injusticias y la opresión del régimen de Díaz. La Revolución Mexicana fue una lucha por la justicia, la igualdad y la libertad, y marcó el fin de una era de tiranía y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de México. A medida que crecía el descontento con el gobierno de Díaz, surgió una nueva generación de líderes que exigían un cambio. Entre ellos se encontraba Francisco I. Madero, un rico terrateniente que creía en la democracia y la justicia social. En 1910, Madero publicó su manifiesto revolucionario, el Plan de San Luis Potosí. Este documento pedía el fin de la dictadura de Díaz, la restauración de la democracia y una reforma agraria que beneficiara al campesinado empobrecido.
El plan de Madero encendió una chispa de esperanza en los corazones de millones de mexicanos que anhelaban un futuro mejor. El llamado a las armas de Madero resonó en todo México. Personas de todos los ámbitos de la vida, desde campesinos hasta intelectuales, respondieron a su llamado. Estaban cansados de vivir bajo una dictadura, cansados de que se les negaran sus derechos básicos. Madero, con su visión de un México democrático, se convirtió en un símbolo de esperanza. Él imaginó un México donde la gente tuviera voz, donde se respetaran sus derechos y donde todos tuvieran la oportunidad de prosperar. Su mensaje se extendió como la pólvora, encendiendo las llamas de la revolución. Sección 5. Pancho Villa, el centauro del norte. En el norte, surgió un líder carismático y audaz, Francisco Pancho Villa. Antiguo bandido, Villa poseía un carisma natural y una perspicacia militar que atrajo a miles a su lado. La división del norte de Villa, conocida por sus veloces cargas de caballería, se convirtió en una fuerza formidable en la lucha contra Díaz. El compromiso de Villa con la justicia social, particularmente su defensa de la redistribución de la tierra, lo convirtió en un héroe para el campesinado. Luchó no solo por el cambio político, sino por una reestructuración fundamental de la sociedad mexicana. Sección 6. Emiliano Zapata, campeón del pueblo. En el sur, Emiliano Zapata, un humilde líder campesino, reunió a su gente bajo la bandera de tierra y libertad. El compromiso inquebrantable de Zapata con la reforma agraria, plasmado en su plan de Ayala, resonó profundamente entre las comunidades indígenas y los campesinos que habían sido despojados de sus tierras ancestrales. Las fuerzas de Zapata, conocidas como los zapatistas, libraron una feroz guerra de guerrillas contra el gobierno, luchando por la devolución de sus tierras robadas y una sociedad más justa. Sección 7. El legado de la revolución. Una mezcla de cosas. La Revolución Mexicana fue un acontecimiento complejo y multifacético con un impacto duradero en México. Después de años de sangriento conflicto, la revolución culminó con el derrocamiento de Díaz en 1911. Sin embargo, la lucha por el poder continuó durante varios años más mientras diferentes facciones competían por el control. La revolución condujo al establecimiento de una nueva constitución en 1917, que consagró muchos de los ideales por los que lucharon los revolucionarios, incluida la reforma agraria, los derechos laborales y la educación. Sección 8. 20 de noviembre. Un momento para la reflexión. Hoy, 20 de noviembre, es un día de celebración nacional y reflexión. Es un día en el que las familias se reúnen para conmemorar los eventos que moldearon la historia de México. Las calles se llenan de desfiles, música y colores, mientras la nación entera recuerda los sacrificios y las luchas que llevaron a la creación de un México más libre y justo. Es un día para recordar los sacrificios hechos por aquellos que lucharon por un México mejor, un México libre de opresión e injusticia. Los soldados que marcharon con valentía, los líderes que inspiraron a las masas y los ciudadanos comunes que se levantaron en armas, todos ellos jugaron un papel crucial en la transformación del país. Es un día para honrar el legado de líderes como Madero, Villa y Zapata, que se atrevieron a desafiar el statu quo y luchar por una sociedad más justa y equitativa. Sus nombres están grabados en la memoria colectiva de la nación, y sus acciones continúan inspirando a las generaciones actuales a luchar por la justicia y la igualdad. Pero también es un día para reflexionar sobre los asuntos pendientes de la revolución. Es un momento para mirar hacia atrás y evaluar cuánto hemos avanzado y cuánto nos queda por recorrer. Las conversaciones sobre la revolución no solo se centran en el pasado, sino también en el presente y el futuro de México. Si bien México ha logrado un progreso significativo desde 1910, muchos de los problemas que alimentaron la revolución, como la pobreza, la desigualdad y la corrupción, persisten. La lucha por un México